Amé a mi hermana, amé a mi Priscila como si fuera mi hija. La criamos y pues ahora ya está partida con el Señor. Entre lágrimas y mucho dolor está hoy la familia de Merly Niebles, su esposo Patricio Simono y Priscila Pérez, la más joven de las víctimas de la masacre del viernes. Pero nunca me esperé la llamada del oficial de la policía llamándonos para darnos semejante noticia, la verdad, muy triste nos sentimos devastadas. Niebles era una de seis hermanas oriundas de Barranquilla, Colombia. Simplemente sencilla como cualquier ser humano, con aspiraciones, una buena madre muy importante y una buena hermana muy unida a nosotros, muy comunicativa con nosotros. Que fueron unas personas ejemplares, divinas. La familia nos abrió esta tarde las puertas de su hogar justo antes de partir a darle su último adiós. Vivíamos muy contenta, muy alegre, porque el sitio donde nosotros nacimos, Barranquilla, casi muy parecido a la Florida y nos adaptamos rápido. Pero nunca nos imaginamos que pudiéramos, que una de nosotras, que somos seis, Merly Niebles, la penúltima de mis hermanas, pudiera terminar así, tan trágicamente. Todos dicen estar muy agradecidos con la comunidad por su interés y apoyo y les gustaría que recordaran a Priscila tal y como era ella. Muy extrovertida, le encantaba a mi sobrina buscar de los demás. Era una niña que aunque no lo conociera, ella trataba de introducirse a los demás. Cuando se le llamaba un poquito la atención o algo, ella no tomaba ninguna represalia, ninguna actitud. Siempre estaba happy, siempre estaba una niña feliz, encantada de la vida. Ahora partió con el Señor, pero a una mejor vida. Pero la recordaré todos los días de mi vida como la mejor niña que Dios me ha podido dar. Priscila había cumplido 17 años hace apenas un mes. Vigilaba por mí. Siempre me aconsejaba, siempre me decía, estudia, estudia, que es lo único que importa aquí. Gracias. Vamos ahora con otras informaciones. Y es que